What's up, guys? Buenos días, tardes o buenas noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en un video más de su canal Isa Adventures. Miren, este día nos encontramos en el oriente del país y les voy a hacer un video rápido. ¿Saben por qué? ¡Ay, el chivo gringo! Les voy a mostrar la nueva carretera Sur City 2, señores. Correcto, así se llama esta carretera que está en construcción para venir a todas las playas del oriente del país, señores. Playa El Cuco, Playa Las Flores, Punta Mango, todas estas playas como en El Espino, si van para el otro lado de La Unión. Entonces, miren, listito, hacerles unas tomas con dron para que ustedes más o menos vean la vista espectacular que van a tener cuando esta calle esté arreglada. Ya se puede pasar, así que vamos a ir también caminando y les voy a ir mostrando cómo se ve de bonito este lugar. Vámonos. Hay muchos rótulos ahí que dicen: convertimos tus impuestos en calles nuevas. Dice: ¿qué onda ahí? Está bien, está bien. Está bien. Está largo, a ver cuánto, cuánto kilometraje. No, el RMLN nada más. Hijo de puya. Ahí no se va, pero. Sí. No, pero miren, de verdad. Qué vista esa, miren. Como que es allá, ¿verdad? En Surf City. De... ahí al fondo se ve la playa. Aquí es el Mahagüe, miren, primo. ¿A dónde? Playa El Mahagüe, aquí. Miren qué chulada, ya no se logra ver, pero miren, dicen que esta carretera va a ser de dos carriles, va a ser, de dos carriles, creen que sea esta calle. Sí, qué bonito, gente, sí, sí. Qué bien, señores. De allí sigue La Ventana. ¿Qué playa es La Ventana? El Carrizal. Y allí sigue Punta Mango. Ah, ¿y ahí dónde vamos ahorita, Punta Mango? Bueno, no, ahorita en 12 días está ya. ¿Qué piensas al respecto, Benjamín? ¿Ah? Va a estar bonita cuando esté inaugurada la carretera. Sí, yeah. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Mejor que el primero. ¿Crees que sea mejor que el primero? Ah, el Toro es esta. Del Mahagüe. Ay, el Toro. Uy, esto está bien ancho. Aquí van a ser dos carriles de ida y dos de vuelta. Ah, miren, pues. Ahí dicen, es rótulo. Convertimos tus impuestos en calles nuevas, dice. Hay varios de esos. Devuelvan los robados. Ok. No, pero sí está bueno este proyecto que están haciendo, de verdad que sí. Era más que necesario. El Mahagüe. Pero ¿y esta carretera dónde irá? O sea, ¿desde dónde comienza? O sea, ¿dónde conecta de allá para acá? Es mi pregunta. Esta va a conectar en un futuro al Espino, a la playa del Espino. ¿Al Espino? Sí. Imagínense. Playa del Espino. Sí, ahorita ya le están metiendo con todo porque allá estaba un tractor. Mira, primo. Ahí va la arena. Ahí me metí yo para adentro con el fusil en el lomo. El fusil en el lomo. Aquí andamos un guerrillero. Aquí andamos un veterano de guerra. No, no era guerrillero, ¿ah? En el ejército. Ya vamos a hacer una entrevista ahí, muy bonita. Hoy va a tocar arena. Sí, está un poquito larga esta carretera. Sí. Miren, bien ancho. Bueno, qué bueno. El puentecito en los uniformes. Sí. Miren los uniformes. Celeste, azul, perdón. Hasta el color. Acá papeles te exigen. Sí. Trabajo aquí. ¿No? Sí, le exigen que tengan trabajo para sacar papeles salvadoreños. Ajá. Le dijeron, tiene que trabajar. Y como el chivo gringo es Aragán, hey, majecito, ¿qué le vamos a hacer, Benjamín? No entiendo. Para tú tener residencia salvadoreña, ¿qué puede hacer? No sé. Buscar una bicha, sí, dice. Bonita, búscate, sí, una salvadoreña con bututé grande. Sí, exacto, eso es. Sí, está. Eso puede ser mi trabajo. Es que buscar una bicha. Sí, con buen puto. ¿Cómo es un gringo? Eso es mi trabajo. ¿Embarazar muchas salvadoreñas? No, no quiero hacer eso. ¿No? No. ¿Solo casar? Y ya, tú. No. Pero es la única forma de la residencia. Vas a ser más suscriptores para hacer con Chivito Junior. Bueno, señores, todavía aquí está algo larga la carretera. ¡Un Chivo Junior! Un Chivo Junior. ¿Salvadoreño? Sí, va a ser Chivo. Va a ser Chivo. Hoy una bicha dice. Primo, y antes aquí, qué calle, ¿cómo era? Calle pequeñita. La fiesta que tiene. Sí, era una calle. Callejón. ¿Por
O sea que había, pero pasaba carro aquí antes. Sí. 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 Si hay varias casas así en la vieja, eso va a ser bueno. Esta gente vive en el olvido, amigo. Sí, en el olvido. Como aquí en la zona colectiva. No mal ahorita, que gran polvazón si viene a tocar. Sí, hay como muchas casitas así. Ya vimos varias que están como abandonadas. Pero lo que me gusta es la vista de todas las palmeras, así, los cocales y todo, muy, muy bonito, la verdad, honestamente. Isa, este cartel tiene mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Necesitan todavía hacer mucho, pero ya está, ya se le ve. Yo creo que va a tomar como un año. Creo que menos. Menos, como 8 meses. Dale, dale. Probable. Pero ahí están los camiones trabajando, mira. Sí. Ya van a ver bien. They're on the job. Sí, no, cabal, se están trabajando, de verdad. Hacerlo lo más rápido posible. Uy, mira ese, el agua. Él te está tirando agua, ve. Para calmar el polvo. Ah. Sí. Está cayendo el agua. Ok, ok, ok. Están regando. Wow, 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 wow. Guau, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, chico? Pero eso no es mí, porque no soy israelí. Pero está bien larga, sí, eso es. La carretera. Yo no miro nada acá. ¿Ni aquí? Puchica. Ah, yo veo un baño ahí. ¿Qué pasó acá? Ahí sale, ¿eh? Yo no Eversito Junior. La playa. Va a estar bueno. Yo no miro nada acá. Miren, para allá hay otra casita de las que les digo. Casa abandonada. ¿Ah? Ah, hay varias casas así abandonadas. En el camión. En el camión. Miren, hay partes donde se logra ver así la playa, bien bonito. O sea que va a tener una vista impresionante esta carretera. Qué chulada. Estos árboles me imagino que los van a talar un poquito para que tengan una vista más bonita. Y ojalá le planten así palmeritas también como hicieron en Surf City 1. Porque ahí sí se ve bonita esa calle. Miren, ve. Allá vamos a Punta Mango, pero qué chulada de vista. Lástima que queda en una vuelta, pero este lugar va a ser. Van a parar todos los carros aquí, sí, por esa vista. Bueno, es para hacer un mirador. Van a hacer un mirador. Vamos a chocar. Sí, vengo a la primicia mostrando Sur City 2. Sí, eso bueno. Ya cuando venga otra vez, Edwin, ya va a estar la calle ya pavimentada. Vas a ver este video y va a decir, ¡eh, ahí andaba! Vamos a venir aquí. Mira, este calle ya está reparado. Ya está más reparado. Este parte, ajá. Tendrá unos 10 kilómetros o más. Ya pasamos. No. Ah, no, ya pasamos mucho, varios kilómetros. Sí, ya pasamos mucho más suave, mucho más suave. Sí, esta parte ya está más arregladita. Miren pues, más arregladita. ¿Alguien sabe aquí cuánto tiempo se va a tardar para inaugurar esta carretera? ¿Ya lo dijeron o todavía no? No, ¿verdad? Déjenme ahí en los comentarios si usted sabe. Pero hace toda la carretera y Easter City 2 va a tomar bastante tiempo. Bastante tiempo. Porque no es solo sobre la carretera, es como... Okay. Sí, no, claro, van a hacer más comerciales, cosas. Ajá. Comerciales y miradores. Sí, exacto. Y todo eso. Cuesta estar bueno, bien. Pero primero la carretera para facilitar todo. Para facilitar sí, todo, sí, cabal. Hay un puente en construcción, dice también más adelante. También el que estaba ahí. Sí. Ahí la ventana. Ah, la ventana, ahí dice residencial de turismo. Vamos a ver. Ah. El Carrizal. ¿Cuál playa? Aquí es el Carrizal. Bueno, miren, ya vamos pasando el Carrizal. Aquí ya vamos al territorio de Jucuarán. 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 ¿Y por qué tú elegiste esa playa? ¿Por qué elegiste esa playa? Para conocer el nuevo Sur City, vamos a venir acá. Solo para conocer el Chivo Gringo. Solo para que conozca el Chivo Gringo y el Guasaca. El Guasaca. El Guasaca. Uy, aquí está bien pegadito. Aquí es donde van a hacer el puente de seguro que decía ahí. Allá va a ir el puente. Ah, sí, a este lado va a ir el puente. Sí. Acá. Falta
falta mucho todavía, pero lo bueno es que ya van bien avanzados. O sea, ya se puede pasar por toda esta carretera. Ahí está más maquinaria, miren, que tiene. Wow. Aquí es el como el punto de unión. Vean, aquí están todos. Hay más camiones. Muchos, muchos camiones. Aquí viene ahorita. Con todo, señor. Sí, va a beneficiar a todos los dueños de esas casas que están a aquel lado, ranchos. Oh, qué bonito. Qué bonito. Todo le sirve al chivo. Ah, eso bonito. Una iglesia, No, no muerde. ¿Ah? No muerde. ¿No muerde? Sí, no muerde. Ah. Se te acaba la batería. Uy, casi se me acaba la batería, ¿cómo sabes? Otro punto, miren, de mirador. Se logra ver al fondo la playa, pero qué chulada. Sí, esto va a traer mucho, mucho turismo aquí a Salvador, pero bastante. Sí. Para los salvadoreños. ¿Mucho quién? Como yo, gringuitos. Más gringuitos. Sí. Más gringuitos van a venir a Salvador. Aquí ya no queremos gringuitos mariposa. Queremos. Uy, cuidado. No queremos. No más. No más. Solo los salvadoreños en esta playa. No gringuito mariposa, no te gusta. Vamos a hablar como Kele, que ya no me deja entrar ya. Ya lo van a regañar. Miren. ¿Cómo es? Homofobia. Si alguien tiene que decir algo, ¿a dónde? Ya, sí. A mí, dígame. Sí. Eso malo. Es malo. Solo, broma. Solo mariposas de El Salvador. Para todo mundo. El Salvador para toda persona, pero no tacaño como el chivo gringo. Chivo gringo tacaño, deja que las novias paguen la comida. Así dijo. ¿Qué? Que las bichas paguen la comida, dijiste. Así dijiste, ¿va? Invita a comer a la novia y la novia tiene que pagar. No, chivo gringo. No dije eso. Sí, lo dijo fuera de cámara. No. Ayer dijiste eso porque estaba borracho. Estaba bolito. No dije, ellos necesitan pagar. ¿Ellos? No. Sí. Yo dije eso. Sí. Oh my God. No, uy. No dije eso. Sí, pueden. Es que no lo dijo, se le salió. Porque se le salió, va. Miren, siguen construyendo más. Aquí imagino que va a haber otro puente. Wow. Otro spot aquí de ahí, qué chulada de chivo. Vista. Está bueno, ¿va? Sí, chivo. No, chivo. Allá cuando estemos, qué cuando chivo. Lleguemos donde paremos, le puedo hacer otras tomas de dron para que vean cómo se ve. Chulada. Sí. Van a quedar unas fotos aquí que. Ah, mira, chuchos de la calle. Chuchos de la calle. Chuchos de la calle. Chuchos salvadoreños. Sí, mira, chucho. Chucho, vaca, ¿qué son los chuchos que se comen? Mira, chucho. Chucho que se come. No, no, no me.
me entiendes, niño. Ever, ¿qué es eso? Es un chucho. Es un chucho. Él dice que es un chucho. Sí, son chuchos. Son vacas. No, chucho. No, chucho. Es un chucho. Eso es violencia, eso, niño. Es una vaca. Es violencia. Es violencia. Violencia canino. Sí. Bueno, señores, si llegamos a Playa Punta Mango, miren, aquí está una, como una coquera, un cocal ahí. Está bien bonito, la verdad. Gracias ahí por acompañarme en el recorrido de Surf City, de la carretera Surf City. Y pues aquí vamos a estarnos un rato, vamos a ver si nos echamos un chapuzoncito aquí en la playa. Muy bonito, señores. Qué lindo, qué bello, qué hermoso es El Salvador. Recuerde dejar su like, compartir estos videos y comentar qué piensa usted acerca de esta carretera, cuánto tiempo le da para que la finalicen y, por supuesto, si vendría a visitar estas hermosas playas cuando esté ya finalizada. Chulada de playa, señores, a la que vinimos al final. Mírenme, muy bonita, relajado acá, descansando un rato para seguir nuestra travesía por el oriente del país. Ahora la jodete. Una sorpresa, miren, señores, aquí salió una sorpresa. Restaurante Kaylee, aquí en el Cuco, señores. Vamos a ver qué tal. Muchas gracias. Vamos a ver. Este está a la orilla de la playa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Allá estaba. Allá era más mejor. ¿Te andas haciendo pupú? No, pipí. Pipí. No pupú, pipí. Está bien. Está bien. Número uno, no número dos. Right. Turu. Estamos en la playa El Cuco, señores. Miren qué chulada, ¿ve? Una playa tan hermosa. Usted puede venir con su familia, sus amigos. Miren, el perrito, Pirulais. Acaban de entrar unas lanchas, pero qué barbaridad, gente. Allá va otra para adentro. Vamos a ver si los logramos seguir con el dron. Una lancha que entre, a ver qué tal, a ver si llega. Saluditos, mis paisanos, todos los que me están viendo, de verdad. Un saludo enorme hasta donde sea que esté, cualquier país, cualquier departamento. Y pues espero que puedan algún día venir a disfrutar de esta belleza de playa, señores, solo en El Salvador, papá. Miren esta sopa, de qué bárbaro. Trae dos langostas, un montón de camarones por allá. Y ahí está un pescado frito. Hasta un pescado frito le ponen. Esas. Ay, con la compra de la sopa, una Silpener, le digo yo. Wow, está. Hoy sí, primo, él le va a quitar todos los males que anda. Hoy no duerme la prima. La primera vez que ve un pescado acá. De tamaño normal. Ah, y ahí vienen los ceviches que pedimos. Porque tenían que venir en un. Siete poderes. En un plato más hondo, en un plato hondo va. Bueno, vamos a ver. Siempre, bueno. Vamos. Miren.
Wow, qué barbaridad. Miren. ¿Me puede dar otra cuchara? Qué bárbaro, qué coctelote este señor. Me digo yo. Hoy sí, chivo. Es tuyo, cabrón. Esto es mío. No va a comer. Es tuyo. Y el tuyo no es el tuyo. No, 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 es el de ustedes dos. Ya te digo que marisco. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Que sobre el picante. Sí, ahorita mismo lo vamos. Vamos, buen provecho. Gracias, igual, mano. Limoncito, salita. Así ve. Chivo gringo Isa, probando el cóctel. ¿Ese es el ceviche y no tiene mujer? Prepáralo. Van a sufrir. Los dos. Y en el mismo cuarto, los dos. Está raro. Prepárate, Benjamín. Alistate, Benjamín. Hey, what's up, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, ve. Esto es muy bueno. Lo único que esto, el cilantro, no lo están bien. ¿Cómo está, mano? Sí, es muy bueno. Buenísimo. ¿No usas el limón? No, no. ¿Quieres saber? Sí. Viene. Dos al gringo no le gusta el limón. Sí, a mí me gusta con mucho limón. Mira. Man, es la única cosa que falta es un hondo. Ay, sí, un plato hondo. Porque como este es bien raro. Ay, ay, ay. Sí, en una taza es muy difícil. Sí, muy difícil. Pero miren. Y no puedes mezclar limón. Las cosas. No le puedes mezclar bien, cabal. ¿Que te gusta? Sí. Es muy rico, ¿no? Muy, muy bueno. Mano, ¿dónde es donde el toque de concha has probado antes? Sí, sabes. ¿Dónde hay? Uy. Fíjate que a mí me gusta mucho el de Pulo. El de Puerto Marisco. Puerto Marisco, sí. Eso es bueno. Ese es el que me gusta más. ¿En serio? Wow. Sí. Pero okay. No pero sé, la comida es fresco, sí, fresco. Ajá. Chivo. Me gusta. Vamos a probar. Sí, a probar. Tenés que probarlo. Mira, sí. Chivo, pero buen provecho. Disfrutar. Para todos los que les gusta esto, lo siento. Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo le hace? Ay, de... Bueno, está viendo los videos, dice. Se hace agua. Se le hace agua a la... Bueno, buen provecho. Y no vayan a pensar que esto es mío, porque esto de Edwin son todas. Señorita, ¿cómo pasa el inglés? Mira, ¿qué pasó, Benjamín? Esos hombres están dando mi demasiada comida. Sí. Es un problema. Es un problema. ¿Qué dijo el chivo gringo? Que solo una. ¿Cómo dijo? Solo una comida al día. Solo una comida. Sí, pero come. Vaya, te comiste un cóctel. Luego unas papas fritas. Y el desayuno. Uy, no, en el desayuno comió bastante. No. Carne, huevo, salchicha. Una salchicha. Y se iba a comer las wings, las alitas. Pero le dio miedo porque le dijimos que tenía parásitos. Y también fue frío. ¿Frío? Ah, sí, fue frío. Eso no razón. Y luego fuimos a almorzar y te comiste un pollo. Ajá. Y ahora, wow, man. Y ahora miren, un sorbete también. El postre. Sí. El postre, mano. Sí, pero normalmente no como nada. No. Solo como una vez cada día. ¿Sí? Y fruta. Ajá. Pero cuando hay comida, yo quiero comer todo. Soy malo como eso. Cuidado, lo voy a comer a nosotros. No. Ey, no decir eso. Eso es malo. Eso es malo, mira. Ya escondiste la comida, Edwin, allá en el... ¿Qué le hago? En el, miren, yo les digo, nomás llegamos. Escondan toda la comida, le digo, porque este es el lavar. Quiero comer todo el tiempo. Todo se los quiere comer. No, pero escondieron la comida, vayan. Sí, yo la escondí. Yo necesito esconder la comida, porque en la mañana yo quería bajar, ir en la cocina y encontrar comida. Ya ven que le dije, ya ven que le dije. Por eso le llamamos anoche. Ah, por eso se quebró la llave, mira quién fue. La llave porque mira quién quería, quebró yo, la llave. Yo entré. Quebró la llave, mira, porque por querer estar. El comelón. Yo, man, a veces. ¿Quién quebró? Oye, usted quebró. Sí, bueno, es. Edwin, ¿qué sabor es? ¿De banano? Ese es artesanal, dijo él, no sé de qué. Yo creo que es de banano. Fue el gringo que quebró la llave. Va que sí, él fue. Va que sí. Porque él es el que salía de la piscina y se entra. Yo solo vi que el primo llegó con la llave ahí. Mire qué pasó, dice. Y más mato yo. Y este es un gran mentiroso también, el Benjamín, ¿sabe por qué? Porque dejó la llave adentro, va. ¿Por qué? Porque dejaste la llave de nuestro cuarto adentro. Ah. Y me dice, ay, yo no sé qué pasó. Cuando salí, la llave se cayó de una vez, dice. Y no sé dónde está. Qué mentiroso, él la había quitado y la había dejado en el cuarto, en el mueble. ¿Y por qué estabas mintiendo? Eso es malo, mentira. No, yo pensé y se cayó. No, nah, sí, pensé que se cayó. Estaba trabada en la puerta, dije, y cómo se iba a caer. ¿Quién lo quebró? ¿Ah? Yo no sé, Leo. Y chequeó las cámaras.
chivo gringo. Vaya, they saw you on camera that you broke the key. I broke the key? Yeah. Man, fuck off. I didn't break no key. Man, you bugging, man. You telling some bullshit for the camera, bro. You tripping. I didn't break nothing, bro. You tripping. No. You tripping, bro. Ay, no. Pero sí, este come demasiado, mira. Wait, pointing the fingers at the gringo, man. That's what they want to do. I'm in El Salvador. They want to point fingers at the gringo. That's bad, that is.